Con la siguiente señal, horqueta y paletilla a la derecha y martillo abajo y muesca adelante a la izquierda. Cualquier información comunicarla a Ángel Millavil. Bueno, finalmente la segunda edición del Ayunche en Río Chico es una realidad. Este fin de semana vamos a tener nuevamente este encuentro allí en la línea sur. ¿Qué tal, Chacho? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Sí, el sábado 7 y domingo 8 nuevamente nos vamos a encontrar para darle continuidad a algo que habíamos empezado el año pasado después de una decisión que tomamos en una reunión. Bueno, ante tanta miseria, ante tanto apriete, ante tanta pobreza la que nos están llevando y este último tiempo con situaciones mucho más graves como es el riesgo que perdamos nuestras tierras, no bajar las cabezas en ningún aspecto, presentar la lucha en los aspectos que sea y dentro de eso decíamos el defender nuestra alegría, ¿no? Y el derecho que tenemos a querer la tierra y el derecho que tenemos a querer la forma de vida como la que llevamos nosotros. Más que nada se mantiene la dignidad del ser indígena. Y así yo llevo mucho los sueños y todo lo que siento en mi cuerpo. Porque el mismo cuerpo te avisa en el sentir del tu mismo cuerpo. Porque ya te denuncia, el mismo cuerpo te anuncia. Y bueno, ahí se concreta todo, se concretan los sueños. Yo salgo a las 6:30 de acá, 7 menos cuarto, y de nuevo en la motito. Llego al hospital, cuando llego allá, bueno, lo primero que hago es agarro la pavita, me voy a calentar agua, a tomar unos mates, después tengo el agua, todo preparado. Bueno, después ya llegan mis compañeros, 8, 8:30, llegan mis compañeros. La mayoría son chicas, jóvenes. En este momento, la parte de salud mental es pura chica joven, ¿no? Son residentes. Tenemos un cuaderno nosotros allá donde llevamos toda la estrategia del paciente. Me pongo a mirar ese cuaderno que se llama Pase Sala, donde están todas las dificultades que está viviendo mi hermano que está enfermo. Nuestro territorio se extendía desde la provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, hasta acá, hasta la zona de Chubut. Y del lado de Chile, también más o menos esa misma línea, lo que hoy es Chile, y lo que, porque hoy es Chile, hoy es Argentina. Nosotros somos de muchísimos años antes. Se buscó nuestra destrucción, justamente por ser un pueblo con característica de que no aceptamos la dominación. Eso lo tenían nuestros viejos y lo tenemos hoy. No nacimos para esclavos. Y hoy estamos desparramados, ¿sí? Pero buscándonos. Para dominar un pueblo no hay nada mejor de que quitarle la lengua y quitarle su cultura, porque le quita su esencia, le anula su mística, por lo tanto pierde fuerza. Y nosotros el pueblo mapuche lo tenemos. Nuestros mayores se han encargado de mantenerlo a pesar de todo lo que ha pasado. Y nosotros hoy levantamos la cabeza. Hoy podemos mirar de frente a quien sea, sí, somos mapuche. Podemos romper la cáscara que le han impuesto a cuántos niños, a cuánta gente se ha buscado anularlo. A través de la educación, a través de la represión, haciendo de que ser indígenas es sinónimo de ser vago, borracho, ladrón, asesino, que no tiene capacidad mental, tantas cosas. Entonces, ¿quién va a querer ser una persona perteneciente a algo tan negativo? Yo estoy haciendo este trabajo para... Ayer, ¿se acuerdan cuando le dije el otro día? Usted me decía, bueno, algún día lo vamos a morir, por lo menos va a quedar un recuerdo. Claro, ¿sí? Claro. Uno va a vivir toda la vida. Claro. Entonces este trabajo que estoy haciendo yo, porque si bien mucha gente lo está escribiendo a nosotros, ajá, pero no es nuestra gente, no es nuestra sangre, ¿sí? Ah. Entonces yo lo que yo estoy haciendo es recopilando esta historia, estos hechos que usted me contaba. Uh-huh. Lo estoy escribiendo para el día de mañana, bueno, es, a lo mejor un nieto suyo, un tataranieto, si lo enteraron de quién era Doña Felisa. Claro. Con esas intenciones. ¿Qué sabe de la conquista del desierto? Que los indígenas pelearon con los wincas. ¿Sabe algo? Mi viejo sí acordaba todo. Ajá. Y no... También está casi a la vista lo que han hecho. Mataron tanto a las indígenas, ¿por qué está perseguido con la yeta, con la mala suerte en Buenos Aires? Ahí mataron cantidad de indígenas, abuelos, bisabuelos nuestros. La ropa está en el museo de Bariloche, yo mismo un día fui, yo andaba en otra cosa. Fuimos con una amiga, vamos a ir a dar una vuelta, me dice, a caminar. Y ella sabía dónde estaba el museo, pasamos por ahí. Subimos arriba. Ahí vi toda la ropa de los indígenas de antes. Uh-huh. Y eso era lo que mataron de para abajo, en Buenos Aires. Y eso es lo que previene ahora la mala suerte. Están inundados de agua. Casos que están pasando, vientos fuertes, se tumba la casa, hacen un edificio alto, quedan ahí aplastados ellos mismos. Por eso, por lo mismo, tenía que ser todo parejo, pero no hay persona que piensa. Capaz que otra persona está pensando un bien, respetar eso, respetar aquello. Ahora dice que van a llegar a la luna, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer allá? Ah, y bueno, así que por uno, por fiado, por dos, tres personas, vamos a ligar todo. Eso es lo que va a hacer. Con el reinicio de una etapa así democrática o de una vida democrática en el país, hay una apertura en muchas cosas, ¿no? O sea, que en las provincias empiezan a hablarse de leyes para los indígenas. Empezó a levantarse la conciencia de lo que somos, ¿no? De indígena mapuche, comprendiendo o empezando a comprender con más claridad de que somos un pueblo. En la medida que empezamos a movernos, nosotros mismos vamos rompiendo esa cáscara que nos han impuesto y empezamos a hacer cada uno de nosotros lo que somos. Y nos levantamos como individuos y estamos levantando la frente como pueblo. Y como pueblo buscamos un espacio en el mundo que nos pertenece, porque esto no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Y queremos simplemente vivir, respetándonos las diferencias, pero entendiendo que todos tenemos derecho a comer, a educarnos, a producir los que se nos antojen en medio que podamos. Eso tenemos derecho nosotros, como tiene todo el mundo. Por eso mismo que luchamos con fuerza, porque si nos niegan eso, nos niegan la vida. Y nosotros peleamos por la vida. Guanamacio solicita a Eleuterio Colipe que tenga el caballo en la escuela de Colón. Bueno, yo vengo de allá de Chaminoe, provincia de Río Negro, cerca de la corona Sumuncurá. Sumuncurá, piedra que habla. Es un lugar, en aquel momento era un lugar muy sagrado de los indígenas, los mapuches. Ellos le pedían mucho al Sumuncurá. Muchas veces le pidieron mejora de año, mejora de cosas, mejora de vida. Yo pienso que Sumuncurá lo he escuchado muchas veces. Y hoy estamos muy lejos de Sumuncurá. Pero siempre tenemos algo nosotros los mapuches, que tenemos el Sumu Mapu, hablar con la tierra que habla. Estamos en un pueblo, pero hemos podido rescatar nuestro conocimiento que nos dejaron nuestros antepasados, Kuifikeche, gente de antes. Todo este conocimiento muy grande que tenían ellos, ¿no? Los pueblos a nosotros nos han transformado en una vida diferente, ¿no? De lo que teníamos antes en el campo. Ya esta vida de los pueblos son sistemas de vida. Hospital, aquí casita medio camino llamando, por favor conteste cambio. Una vuelta soñaba que iba pasando en una como una laguna así, pero era todo como asfalto que se hundía a las cubiertas de la bicicleta. Entonces yo iba pensando entre mí, digo, pasaré, no pasaré acá. Iba pensando yo, en la bicicleta iba, y qué macana, pasaré, no, y dale nomás, iba pedaleando nomás, hasta que llegué a la orilla, pasé, pero hasta muy adelante. Y al poco tiempo nomás tuve una caída muy grande yo, con mi vida, cuando estuve el asma que me atacó acá a mí. En las 3, las 2 de la mañana salía sin aire, corriendo. Casi me morí. Estaba soñando que como que me quedaba sin salida por ahí, pero de vuelta salía. Me quedaba como encerrado y después salía por otro lado. Y así siempre, una cosa soy. Y la de pasada estaba soñando que andaba en una parte muy que no conocía yo. Parecía como, era como una isla. Era como un islote, algo así. Enséñame aquel tuindatfa. Comparando un poco, haciendo una comparación, ¿usted cree que mirando hoy el tiempo ha cambiado? Cambiado mucho. Ni parecido tabla. Hasta el campo, todo cambió. Aquello tiempo, los mapuches unidos, ya hubiéramos hecho un rogativo. Cuando venía seco, entonces hacíamos un poco rogativo. Y ya le dicen eso, que ya le pedían el Tachao para que le diera porque va tan seco, vamos así. Juntaban entre los viejitos así, entonces decían vamos a hacer esta cosa. Pidiéndole el Tachao, escucha y le da agua. ¿En qué tiempo más o menos su papá empieza a perder la tierra? Me contó una vuelta, si nada mamá, pero no me pudo contar bien porque él lo que más lo que lloraba, así que fue muy triste. Se ve que dice que le vinieron a buscar el marido, dice que llegaron un auto y lo llevaron, lo sacaron a Rembujón, suba nomás, dice que le dijeron, no, y ella dice que sacó uno, sería la pistola, no sé qué sería, dice que no, que lo voy a matar. Entonces vinimos a la cocina corriendo, dice que un mea tuvieron arriba un cerro. Eso algo me contó una vuelta afinada mamá, pero no me pudo contar más porque se largó a llorar. Eso nomás. No quiso obedecernos cuando le dijeron que tenía que dejar ese campo porque ese campo lo quería otra persona y no podía vivir en ese campo. Mi papá no obedeció. Cuando murió el hijo sí. Dijo, me voy, no sé qué rumbo vamos a tomar. Quemó su rancho. Una tarde gris, me acuerdo siempre. Esa tarde gris, nublada del mes de febrero. Había un silencio tremendo, un silencio total. Cuando emprendimos nuestros caminos diferentes, distintos, lo poco que teníamos, algunas ollas, algunas cosas. Cuando subimos a la planicie, papá dice, no miren para atrás, porque lo vamos de acá. Nunca más vamos a volver, ¿no? Miren para adelante. Era algo como, era como una película. Y qué razón tenía, ¿no? Porque nunca más volvimos. Nunca más. Hace mucho tiempo venía pensando de que nuestra creencia, lo que creían los primitivos, viste, los nuestros abuelos, todo, eso es, o sea, eso era de acá, pensaba yo. Toda la creencia, la rogativa que se hace, es bastante, se parece al Evangelio, pero hay una diferencia. Esto es de acá, la creencia, la rogativa, todo lo que se hacía es de acá, de América. En cambio, todo lo que viene de afuera no es nuestro. Por ejemplo, el Evangelio vino por ahí de Israel, de Jerusalén, de allá trajeron la Biblia, también cuando vino Colón. Y así empecé a pensar de que no era nuestro, entonces empecé a buscar lo nuestro, porque lo nuestro es esto, que la rogativa, el camaruco, todo eso es nuestro. El trabajo que veníamos haciendo nosotros en esta zona de organizar, y por ser joven, por ser paisano, y hablo de nuestra misma gente, ¿no? Por ahí no había mucha confianza de lo que venía proponiendo. En el 84 se da una situación muy, muy dura, la nevada esa tremenda, grande, la gente quedó sin animales, la pobreza se profundizó. Esos meses, o ese mes prácticamente, se genera un conflicto con el gobierno porque nosotros no aceptamos algunas cosas que ellos querían poner. Rompemos relación con el gobierno y lo que era un espacio al servicio del gobierno se transforma en una organización de base, nuestra organización, que es el CAI, Consejo de Asesores Indígenas, que era el nombre que tenía esa comisión. La gente, nosotros todos nos apropiamos de ese nombre. Hasta ahora la gente lo quiere así, muy sentida, porque con esta organización aprendimos, peleamos, es nuestra defensa, ¿no? Nuestra defensa y nuestra posibilidad para ir buscando lo que queremos. Yo era muy avíspera, ¿no? Yo como el tren largaba vapor y había fuego, ¿cómo es esto? Sí, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo esa gente que van ahí arriba no se queman? Y esta porquería tiene fuego abajo, porque abajo salió una fogaranda, salía vapor ahí, porque decían que el tren mataba animales, ¿sí? Y sí, allá agarró el tren, agarró una vaca, lo quemará, decía yo, ¿no? Claro, lo pisaba. Y todo esto, la ignorancia que tiene uno cuando es chico, ¿no? Del campo, bien del campo. Y hace pocos días estábamos conversando también con nuestro Peñique. Le decía yo que lo nuestro es esto, es la forma de creer de Tachao, porque ese Tachao es lo que le dicen los cristianos, los wincas le dicen Dios. Ahí la única diferencia que le hago yo es diferente decir de las palabras, como decir Tachao o Dios grande. Eso es lo que tenemos que conocer nosotros y saber que eso es nuestro. Volviendo un poco a la costumbre y a la creencia, hace que mi vuelo también tenga que ver a veces con un pájaro en la cual nosotros, de chicos, de la infancia, lo fueron transmitiendo nuestros mayores, como el pecho blanco. En nuestro pueblo la mayoría lo hicimos en Ñango. El Ñango, cuando nos da pecho, es seguro que no va a ir bien, y si nos da el costado es seguro que vamos a ir... va a ir regular, o sea que uno no va a conseguir a la cual se ha propuesto. Y si en Ñango no das lomo, es seguro que no va mal. Esas son parte creencias del pueblo mapuche, y en la cual ha sido transmitida por los mayores, y en la cual nosotros también fuimos creyendo en él. Yo empecé a pensar de que esto es nuestro, y entonces empecé a buscar tener un diálogo con los demás hermanos Peñi. Entonces un día me invitaron a la reunión y llegué a la reunión de Mapuche. Y eso era lo que se dice de las tierras, como de quién eran las tierras, de quién dependían, desde cuándo, desde cuando vino Colón y cómo después quedamos así, porque hubo una guerra cuando empezó el conflicto con los indios y los blancos. Y ellos, los indios, la raza nuestra, defendieron su tierra, tenían su arma, bueno, la arma no fue suficiente seguramente, lo limpiaron, lo mataron como guanaco. Según dice así la historia, cómo fue toda la estrategia de nuestro antepasado. Cómo lo mataron, cómo lo mataban, ese Roca fue el criminal más grande, el asesino que ha sido, y que dice que le agarraban y le cortaban la oreja, después le juntaban la oreja, para cuánto habían muerto. Y eso mucho en el Evangelio, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos hermanos ahí, Peñi nuestro, raza nuestra, que están en el Evangelio y también en los católicos, que no lo saben, estoy seguro que no lo saben, porque a veces se dice una cara y la otra no, porque es así. La guerra creo que matan y los matan, pero seguramente en este encuentro que han tenido más han muerto indios que blancos, y es necesario saberlo, y por eso estoy reuniéndome con los demás mapuches, con los demás peñis, como lo decimos nosotros. Nuestra organización tiene identificación, la levantamos como organización indígena, mapuche. Es nuestra organización y la defendemos así y la gente la quiere así. Porque el otro ya está cansado, el manoseo, el uso de todo lo que vivieron de nuestra necesidad, ¿no? Y muchas veces de nuestro número, porque en el caso de los partidos políticos nosotros somos elemento de discurso para las elecciones y número para cuando se va a votar, nada más. No hay partido que hasta ahora que haya demostrado que le interese nuestra situación. Entonces buscamos la construcción de otra cosa, y en eso estamos. Nosotros somos una organización política, no partidaria, porque la lucha, la que llevamos adelante, la lucha de cualquier lucha, la lucha de un pueblo como nuestro, es política. Discutir o buscar reivindicaciones en lo que es salud es política, la tierra, pelear por la tierra es política. Defender nuestra cultura, nuestra alegría, como en el caso de la Ayunche, es política. Entonces somos una organización política, pero no partidaria. Así empecé, 11 años tenía cuando empecé a tomar alcohol. Y yo cuando tenía 15 años ya era alcohólico, muy alcohólico. Y después me hice alcohólico crónico. Estuve enfermo, no me acuerdo, estuve internado. Y bueno, el director del hospital me quiso mandar al Borda. Pero me pude recuperar gracias a mi Tachao y gracias a mi la muen, Dominga Ñancufil, Namachi, que ella me dijo que me prometió que me iba a dar una ayuda. Pero mi recuperación fue dura, ¿no? Porque pasé por miles de cosas, miles de pruebas. Bueno, al poco tiempo también vuelvo a mi cultura. Eso me sirvió muchísimo porque me di valor, me reconocí como persona, ¿no? Yo jamás me había reconocido como persona. Y entonces busqué también muchas cosas, la naturaleza, la tierra, el sol, mi lengua, ¿no? Empecé a practicar mi lengua. Me acuerdo de que yo soy indio y que el indio no tiene que aflojar.